Me vine para la unidad deportiva de Belén, a la pista de ciclocross, y adivinen a quién me encontré. Ya, no tienen que adivinar, mírala, ahí está. Hola, ¿cómo están? Bueno, esto mide aproximadamente unos 4 metros en caída libre. ¿Qué se siente, qué se sintió por primera vez uno tirarse en esta rampita? No, es muy emocionante, es una adrenalina que eso es lo que te lleva a hacer lo que te gusta y hacer bicicross. Es sentir eso, los saltos sobre todo y el partido, eso es muy pequeño, normalmente hay unos incluso más grandes. Y pues me encanta sentir eso, se siente un susto, un vacío bacanísimo. Bueno, ¿y cuál es el plato que mejor sabe cocinar Mariana Pajón? Ninguno. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encantan las pastas, me encanta mucho la pizza. Si hay que decir un libro recomendado de una ganadora de una medalla olímpica, ¿cuál sería? Bueno, siempre recomiendo mucho Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, buenísimo, se lo tienen que leer. ¿Una película? Bueno, me acabo de ver Línea de Emergencia, de pronto también Los Ilusionistas, es muy buena. Es muy mala. Es muy buena. Es muy mala, Mariana. Es muy buena. Mariana. En las respetas estaban buenas. Ah, bueno. Antes de ganarte la medalla olímpica te reconocían, pero después de eso fue el boom. ¿Qué cambió en tu vida? ¿Cómo se sintió eso? No, claro, obviamente cambió. Ya soy una figura pública con más responsabilidades. El salir a cine, por ejemplo, es todo un reto. El salir a comer, pero eso es el cariño de la gente. O sea, todo es el cariño de la gente, ya. Muy bien. No es fama, es cariño. Dice, ¿a cuánto pasan aproximadamente los aviones por esta pista de altitud? Pues, ¿de cuán cerquita? Pues la verdad no sé, yo creo que unos 50 metros. ¿Te ha dado la sensación alguna vez de que en un salto se va a estrellar con alguno? Cuando estamos saltando, sobre todo el morro más grande de esta pista mide 10 metros y cuando saltas y pasa uno cerca, sobre todo el viento, te da susto, sí. ¿Qué? ¿Montamos o qué? Pues, si quieres intentar. Bueno. Me estás retando. Mariana. No, me da susto. Créeme que a mí me da muchísimo más susto. Vamos a dar una vueltica entonces en Generación 9 con Mariana Pajón. ¿Qué se necesita para montar bicicleta además de la bicicleta? Te recomiendo que tengas unos guantes, un casco y obviamente una bicicleta de bicicross. Si quieres, vas frenando todo el tiempo. Te sientas y te tiras así. Frenando todo el tiempo. Así acaba la llanta. Así. Mejor, mejor. ¿Qué nos vamos? Hágale. Se ve así de fácil. Como en televisión. Todavía tienes que demostrarle a Antioquia que puedes ir más rápido. Vamos a ir más rápido. Pues. Muchas veces. Mariana, seamos honestos. ¿Crees que puedo ser medallista olímpico? Bueno, te amenazo por talento. Te vi bien. O sea, yo creo que la primera vez que te montas una pista y sobrevivir todo este, la última parte, no te devolviste, normalmente la gente arranca la pista y se devuelve. Te vi bien, puedes tener talento, hay que trabajar. Me parece que ese comentario es como parecido al cariño de la gente. Ese comentario que tenés para darle en serio. A uno ánimos, Mariana. No, hablando muy en serio. Hay presentadores que han llegado aquí y se van en ambulancia. Ya no se puede confiar en